Seguramente vamos a tener una temporada bastante complicada. Nosotros ya estamos trabajando en lo que va a ser esta nueva temporada y las formas de trabajo, los incendios. Ya hemos estado charlando con el subsecretario de la Protección Civil de la provincia, Eduardo Pérez, y ya empezamos a tener algunos principios de incendio de pastizales dentro del ejido urbano, principalmente en la zona oeste. Y es reiterar, como decías vos, lo que se viene trabajando desde hace año. Hay una ordenanza municipal donde prohíbe hacer fuego en las zonas costeras, hay lugares habilitados y esperemos que no surja nada. Si se va a hacer fuego en la zona costera, es tener la prevención del tema del calor, el tema del viento, por lo menos tener un balde con agua, una vez que finalizaron con esa quema, arrojar agua. La zona de los barrios del Doradillo, Alhambra, Quintas del Mirador, recolectar lo que fue la poda, porque hicieron mucha poda este año, y hay mucho material muerto que ha quedado sobre las veredas o todavía no han sido retirados los terrenos. Vamos a empezar a hacer un recorrido sobre los diferentes cortafuegos que tiene la ciudad para ver el estado de los mismos, así notificamos al ente controlador para que se comiencen los trabajos de limpieza de esos cortafuegos, que son la barrera natural que vamos a tener para defender o tratar de extinguir algún incendio grande que venga por esa zona. El tema de quema de poda ya está prohibido, digamos, solamente se puede hacer el retiro de las mismas. Muchas personas no lo hicieron, entonces para la limpieza del patio es más fácil quemar que retirar la poda a los puntos establecidos. El problema no es solamente si pasa un incendio y se quema dentro de su terreno, sino que también ese incendio puede pasar al terreno lindero, a vecinos, y después generar un problema más grave. Que tengan presente que la quema de este material tiene multa, está prohibido, así que le aconsejamos que todo ese material muerto que tienen de poda sea retirado lo más pronto posible para no acumular material combustible. Sí, nosotros estuvimos haciendo una prueba hace 15 días atrás, más o menos, en la zona de Ruta 3 y Ruta 4, en un predio donde había bastante coirón, que es la gran problemática que tenemos nosotros. Sabiendo que todavía había bastante humedad ambiente y en el material combustible tenía bastante humedad, hicimos una pequeña quema para ver cómo se comportaba y la verdad no nos dejó nada tranquilo. Recién estamos entrando en la zona de saliendo primavera-verano y el material quemó bastante rápido, a pesar de que uno lo veía verde, con bastante humedad, pero se desplazó rápidamente.